no se deje seducir por la tradición. El primer trazado científico de la dor humana data de 1637, cuando un filósofo y matemático francés, Descartes, propuso la dor como siendo una experiencia 100% física y mecánica, circunscrita al cuerpo, nada de mente. A cura da dor somente podría ser encontrada en el local donde ella era sentida o es sentida en el cuerpo. Esa idea es casi la misma hoy en día. Casi porque de fato la clase médica admite que la dor puede tener también algún cuño psicológico. El problema es que pocos en el ramo sabemos qué hacer diante de eso. Fato es que la dor crónica generalmente continúa siendo tratada con fármacos, como si dor aguda la fuese, en vez de pesquisar e integrar, no diagnóstico, informaciones emocionales, cognitivas y hasta espirituales que podrían estar influenciando. Tal vez sea eso lo único posible de ser feito en 12 o 15 minutos, que es lo que dura una consulta por plano médico en media. Si mantidas las actuales condiciones, ¿eso puede ser evitado? Yo dudo. Fica aquí apenas o melancólico alerta. Si en su consulta, cuestiones sobre estrés, creencias sobre la dor, experiencias traumáticas, cualidades del sono, no fueron examinadas, esté ya cierto que su diagnóstico, si hubiera algún, virá por la mitad, o menos que eso.